¡Hey cracks! ¿Cómo están? Espero anden de maravilla, vengan motivados para entrenar otro día más nuevos trucazos de fútbol exquisitos aquí en Titanes. Y como vieron en ese poderosísimo título y como ya habrán visto el video anterior a este video, que espero ya lo hayan visto, crack, si no se los dejo aquí en una tarjetita, es un videazo porque son tres movimientos en donde sin tocar el balón puedes liquidar, destrozar a tu rival. Y lo mejor de todo esto es que lo hacemos al estilo de los mejores cracks del mundo, lo vamos a hacer al puro estilo de Neymar, Alexis Sánchez y el mismísimo Isco. Así que este video se viene bastante cargadito de magia y sin más por agregar, empecemos con este video. Bueno cracks, vamos con el primer movimiento que seguro les va a encantar porque de entrada es de su ídolo Neymar. ¿A poco no hay muchos fans de Neymar por aquí? Niéguenmelo, déjenme saberlo con su poderoso like. Pero bueno, comencemos con el video. Cuando recibamos algún pase de algún compañero, cuando recibamos un balón, en lugar de recibirlo típicamente clásico con el pie, parte interna, ya saben de lo que les hablo, bajamos un poco nuestro centro de gravedad y lo que vamos a hacer es que el balón pase casi entre nuestras piernas. En realidad vamos a hacer una especie como de bicicleta hacia adentro con nuestra pierna no dominante, ya que Neymar, como aparece en el video, lo hizo de esta manera. Pero ojo amigos, no quiere decir que solamente de esta forma se pueda hacer. Por cómo veo la jugada, esto depende el ángulo en donde recibes el balón. Si el pase viene de nuestro lado derecho, se hace como en el video, como lo hace Neymar, con pierna izquierda. Si el pase viene del lado izquierdo, en este caso sería con pierna derecha. Dependiendo la situación en la que te encuentres, es como debes de resolver esta situación, crack. Cracks, y es del mismísimo Alexis Sánchez. Este skill, este movimiento, esta finta, como ustedes lo quieran llamar, esta clase de movimiento se va a aplicar en esas situaciones cuando vayamos contra el portero. Ya somos el último jugador, tal vez tenemos un defensita atrás o dos, no pasa nada, esta jugada aún así te va a salir. Lo que vamos a hacer es una especie de finta pero bastante agresiva, en donde cuando ya vayamos frente al portero, lo que vamos a hacer es una especie de tiro finta, pero que al mismo tiempo va a ser como una especie de bicicleta. Vamos a realizar este tiro finta bicicleta, como les platicaba, como que perfilándonos. Como en este momento el portero está súper atento a cualquier movimiento mínimo que realices, cuando hagamos la finta del tiro, que de preferencia se debe hacer como que viendo hacia su poste más lejano, perfilándonos hacia ese lugar, cuando hagamos la finta, el portero, por más que no quiera, va como que intentar tirarse un poco hacia esa dirección. Así que nosotros debemos de aprovechar ese pequeño falseo, ese pequeño movimiento que va a hacer el portero, para nosotros realizar un pequeño tiro bombeado, elevadito hacia el portero, ya que él va a estar un poquito de lado, un poquito tirado. Ahí es donde vamos a aprovechar ese momento y realizarle un tremendo golazo. Así, igualito al que hizo Alexis Sánchez en el video, que sin duda ya con estos tips ustedes podrán aplicar en sus partidos. Tercer y último movimiento, cracks, del mismísimo Isco. Si tú quieres dejar a tus rivales en el suelo tal cual como lo hace este crack, sigue estos sencillos consejos. Lo que tienes que hacer es justamente en esas situaciones, cuando vayas conduciendo el balón, de preferencia por la banda. Tal vez te salga uno o dos defensores, entonces es donde debes de aplicar este movimiento, el cual es una pequeña finta, especie de bicicleta, pero hacia adentro, sin afectar la trayectoria del balón, porque como lo dijimos en el título, en este momento no lo vamos a tocar. Después de hacer la finta, rápidamente te esperas un pequeño momento, un pequeño instante en donde le vas a hacer creer al rival que vas a hacer algún otro movimiento
y sorpresivamente sales a máxima, de igual forma con parte interna en esa misma dirección. Con esta clase de movimientos y estos cambios bruscos entre tiempos que realizas de un momento a otro, los rivales van a quedar totalmente destrozados, los vas a desequilibrar por completo y ganarás mucha distancia a la hora de hacer el último sprint, porque los vas a dejar totalmente atrás. Y no lo había pensado bien, pero creo que estos tres movimientos que vimos el día de hoy, en los tres aplicamos una bicicleta hacia adentro. Por lo tanto, amigos, quiero decirles que este tipo de fintas es bastante efectivo, que sin duda deben de aplicar en todos sus encuentros. Cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden apoyar este video con su grandioso like y su poderosísimo comentario en la parte de acá abajo, y obviamente practicar estos movimientos para que se vean igual como estos cracks. Y antes de irnos, cracks, quiero recordarles que si quieren estar al día con lo nuevo, con lo más novedoso de los skills en el fútbol, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén más que informados sobre nuevos trucos, sobre nuevas cosas que estamos subiendo aquí al canal y en todas nuestras redes. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo pero poderoso video. Bye.